para que se ponga orden en el servicio de grúas en la ciudad, donde hay múltiples quejas de automovilistas y motociclistas por abusos en las tarifas, la diputada de Morena, Claudia García Hernández, presentó un exhorto dirigido al secretario de Transporte, Diego Monraz, para que realice operativos de supervisión en el que se sancione a grúas pirata y a otras regulares que abusan de los conductores. La legisladora señaló que la autoridad estatal debe exigir que las grúas tengan a la vista del público las tarifas de arrastre, según la zona de la ciudad de que se trate. Lo que estamos planteando es que no existan esas grúas que son piratas, que los cobros estén a la vista de la gente, que se establezcan las tarifas de acuerdo a como está en la norma técnica y que no se esté cobrando simplemente al azar, de repente 2,000 pesos, de repente 4,000, de repente 6,000 pesos. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. También que si todavía no se da ese ajuste tarifario, entonces que se respete el que actualmente está. Las grúas también deben tener a la vista de los automovilistas los permisos para laborar, los datos del operativo que llevan a cabo en las calles y el nombre de la autoridad responsable de dicho operativo. Una queja que han expresado los motociclistas es que la grúa les cobra por el arrastre del costo total, cuando la mayoría de las veces la grúa lleva 5 o 10 unidades, lo que resulta un abuso. Para que eso se frene, es necesario que la Secretaría de Transporte lleve a cabo supervisión sobre las grúas. Pues la principal queja es que hay mucha corrupción, que es un cobro excesivo de tarifas, que en el caso de los motociclistas se los llevan en una grúa donde pagan toda la grúa y no pagan de manera proporcional como se establece en la ley, que de repente tú vas y estando presente se llevan tu vehículo cuando eso no lo establece en el reglamento, que luego no te dan un folio, que luego entonces para que acredites que tú eres el propietario, ¿cómo lo acreditas? ¿Cómo dices que si es tu vehículo? No tienes ningún comprobante que te diga que es tuyo el vehículo, que te hicieron un folio. ¿Y por qué te lo están haciendo? Claudia García pidió que la Secretaría de Transporte actualice el padrón de permisos de grúa y se ponga en la plataforma digital para que el público pueda consultar si una grúa es regular o pirata. La legisladora de Morena espera que el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, acepte este llamado que se le hace desde el Congreso y actúe para poner orden en el servicio de grúa citadino. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.